Vamos a revisar los titulares para este precario programa el día de hoy, llamado El Gallo de Radioactiva. Titulares: El Gallo de Concierto. Examiga de EPA Colombia dice que la influencer lava dinero. Ay, ¿nos sorprende? Creo que no mucho. No. Tampoco nos consta. Ay, fue madre. Esa chica se está llenando como de enemigas, amiga. Enemiga. Pero lo peor es que eran muy amigas ellas. Se la pasaban juntas de arriba para abajo. Se llama la pregunta, Barbie colombiana. Pregunta existencial. Pregunte. ¿Ustedes qué prefieren tener, amigos o plata? Plata. Bueno. Amigos con plata. No, plata. ¿No? Hay un dicho que dice eso, ¿no? Usted no necesita ser rico, sino tener amigos con plata. Ya. No le hagas caso al dicho. Vos tenés plata. Listo. Ya está, ya quedó resuelto el dilema existencial. Es qué prefiere, amigos o plata. Ya, listo. Plata. Ya está. Listo. Muy bien. Entonces, para que bien pueda agarrar el dedito y ya saben qué hacer con él. Muy bien. De Justicia, Néstor Osuna, propone que ladrones de celulares tengan que devolver un nuevo celular a su víctima y además pagarle el plan. El ejemplo de una persona que le roban su celular, cosa que ocurre pues con tanta frecuencia, creo que se siente mucho más restablecida en su derecho si le devuelven su celular o si el agresor tiene que pagarle un celular nuevo y además la indemniza, pensemos, con seis meses de pago del celular. ¿La propuesta? ¿Qué? Todo. Que llegue el ladrón y le diga: bueno, listo, Juliana, discúlpeme que yo le robé el celular, de verdad que no lo vuelvo a hacer. Pero voy a pagarle el plan. ¿A cuántas cuotas lo ponemos? Venga, pásenme la tarjeta de crédito para poder diferir las cuotas y entre los dos hacemos la gestión. Debe ser lindo uno entrando conciliando a una compañía de telefonía, pues con el ladrón a activar el plan, ¿no? Claro, ahí está para la telefonía móvil los nuevos planes: plan ladrón, plan raponazo. Plan rata. Plan, no, eso. Claro. Ay, muy bueno, claro. Plan gono persona. Y ese viene con todo. Es como un ilimitado. Plan raponazo. Bueno. Ustedes de verdad critican, pero no ven realmente las posibilidades que hay. Abran esos ojos. En serio. De verdad. Ahí, ¿por dónde? Tributo a System of a Down el próximo jueves. Nos vamos de tributo a System of a Down. Y entregaremos la opción de una mesa para que vaya un parche de amigos con comida y cerveza McCarthy's Irish Pub. Eso ya se nos viene, ¿no? Ya. Es que es mañana, Pachito. Mañana escogemos a ese ganador, así que pendiente hoy en El Gallo a inscribirse cada vez que suene System. Iwachu. Iwachu. Pikachu. Atentos, cuando suene una canción de System of a Down, se pueden inscribir en El Gallo de Radioactiva. Habrá que llamar al 601-326-7618 o al 018-095-6677. Eso. Qué bueno cantar esto allá todos en pogo. Eso va a ser tremendo. Más bien, previa reserva en el Instagram @McCarthy's Colombia. Pelea de mujeres en Transmilenio dejó memes protagonizados además por un gato, porque fue pelea a gato limpio. Hombre, sí, uy, pero ahora, pues, yo no sé si será percepción mía, pero las mujeres están peleando más duro que los hombres. Y de verdad, con un gato, o sea, de más que la cruceta está bien, pero que le pegue con el gato. No, pero es que es un animal, no el gato. Ah, una de las peleadoras tenía una maleta de esas que tienen como transparente enfrente, que es una como cápsula. Un huevito, una cápsula donde uno mete el gato. Uh-huh. Entonces, y uno se lo pone como una maleta, como una mochila. Y ella la tenía arriba mientras peleaba y ese pobre gato hacía unas caras. A este paso vamos a tener Dios es que mío. Salir todos nosotros en esas mochilas, los humanos. Ese huevo. Uy, rodillazo, a cabezazo bien engachoneada. Y súper duro. Y los gaticos que son animales de paz y demás, imagínense.
Ay, el gatico todo asustado, hombre. No, nadie la empujó. Usted ni lo se dio cuenta. Por una silla vacía en transmisión es lo que hace. ¿En serio? No, para sentar el gato. Debería quitar ya todas esas sillas, hermano. Que sean sin sillas. El gallo de Radioactiva. Vamos a aprovechar para inscribir en este momento oyentes para el tributo a System of a Down. Pilas. Es hora de marcar a Radioactiva 601-326-7618 o 018-1095-6677. Se inscriben y mañana vamos a estar entregando en este programa el derecho a una mesa para ir allá con su parche de amigos a McCarthy's para disfrutar de cerveza. Le ponemos también comidita y ya usted se pone a disfrutar con la banda que va a hacer el tributo, que es espectacular. El tributo es el jueves, ¿no, productor? Sí, señor, el jueves vamos a estar ahí viendo a Tribute of System of a Down y ahí vamos a estar rockeando y pogueando con esta banda en McCarthy's Irish Pub. Bueno, pues vamos a inscribir hoy. ¿Será que si hay gente despierta hasta ahora? No, yo creo que sí, ¿no? Pacho, es temprano, usted, Pacho, ¿no? Tan tierno, ¿no? Pacho. Está como el ministro de Justicia pidiendo que los ladrones le compren celular nuevo a sus víctimas. No, pero... Ay, ingenuo, pues como todo. Ay, tan tierno. No, pero a Colombia le gusta madrugar, Pacho. A Colombia le gusta madrugar. Ah, está bien. Le tengo fe. Es temprano, pero le tengo fe a los oyentes. La gente está durmiendo. No, sí. Vamos a ver quién está por acá, a ver si hay oyentes que se comuniquen con nosotros. Y los vamos inscribiendo en este concurso, en esta posibilidad de ir a acompañarnos al tributo de System of a Down. Radioactiva, buenos días. Buenos días. Hola. Ah, se dan cuenta que sí, ¿quién habla? Ministro. Hola, hablas con Brian. ¿Qué hubo, Brian? ¿Bien o no? Bien, bien. Brian, Pachito. Es que Pacho Brian. Ahora no he visto ningún ministro que se llame Brian. Debería, ¿no? No, ni Jason. Nada. Brian. ¿Tu apellido cuál es, Brian? Rodríguez. ¿Y qué hace? ¿A qué se dedica? En este momento voy camino al trabajo, soy arquitecto. Ay, es arquitecto. Vea, Juliana, eso es lo que yo le he dicho a usted. Pachito, que no se quede en la radio, en estas cuatro paredes. Que busque otros gremios, otros sectores. A lo mejor por ahí puede ser. Mire, un arquitecto. Sí. Juliana Casali y Brian. Ah. El arquitecto. Este es de los que ha hecho las casas de 600 millones en Providencia. Brian, ¿cuántos años tenés? 26. Me encanta. 26. ¿Cómo se llama tu propia firma de arquitectos? ¿Brian y Asociados? No, se llama Scala. Scala. No es tuya, pensé que eras el propietario. Sí, pero no tiene mi nombre. Ah, ya, se llama Scala. ¿Y normalmente qué proyectos hacen ustedes? Más que todo urbano. ¿Urbano? Ah, como hip hop. Sí. Pero Brian dijo algo que tiene razón. Él dijo, no tiene mi nombre por obvias razones. Es que si Brian Constructores, como que no pega. Hombre, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Yo ahí de una. Conozca los proyectos de Brian Constructores. No, pero a ver, Brian, ¿tenés segundo nombre, por ejemplo? No. ¿Y nunca has pensado en una urbanización, por ejemplo, con tu nombre? Brian, Brian 1, la categoría. Altos del Brian. No, porque yo creo que antes de Brian se llamaría Altos. Altos del Brian. No, pues increíble. Brian, bajos entonces. Eso. Brian reservado. Sí. Me gusta el sentido del humor de Brian. El man se apropió de su nombre y empezó Ideas. Sí, le estamos dando esas ideas acá. Sí, es verdad. Brian, ¿y sos casado, soltero? Esperá, Pacho, esperá. Soltero y a la verga. Juliana. Ahí está. Uy, Pacho, ella que es arquitecto del oyente, ¿por qué no construye un amor con Juliana? Construyamos algo. No, pero un amor, no algo. Ya vi que va por cualquier se lleva, lado. Mire, Brian, se lleva una mujer casi sin problemas, enfermedades y cosas de esas. Sí, es no. Como un lote baldío. Acá puedes construir. Está todo por hacer. El gallo de Radioactiva.
Los monos del Ártico, la viruela del mono todavía toca I bet good you look when you dance the dance floor. Esos manes la tocan todavía. Eso, que toquen esa. O sea, que es una buena seña. Que toquen esa, I bet you dance floor. Sí. Una banda que se caracteriza por ponerle nombres fáciles a sus álbumes y a sus canciones. Sí. Por lo menos en The Cars sí se reivindicaron, sí, porque es que veníamos de unas cosas ahí. Y también el anterior, Tranquility Hotel and Base Casino y dos por uno. Casino Royal. Check-in a las 3, check-out a las 12, ¿no? Pero muy bueno, ese disco es muy raro, ese disco es muy raro, pero es muy bueno. No, mijo, raro lo que pasó ayer en Cali. ¿Qué pasó? ¿Ustedes supieron de la manifestación que estaban haciendo los estudiantes ayer en la ciudad de Cali en contra de la inseguridad? Upa, no. Es que en Cali... En Cali hay muchas cosas. La semana pasada estuve en Cali. Sí. Oiga, que se ponga a trabajar ese alcalde, oiga. No. Las calles las tiene vueltas nada. Y Cali, que es una ciudad increíble. Sí. Resulta que estaban haciendo una protesta en contra de la inseguridad. Uh-huh. Y robaron a un joven mientras realizaba la protesta de inseguridad. Colombia. Eso sí es un colmo. Siendo eso sí Colombia. Colmo. Pues eran jóvenes de la Universidad Libre, en la sede Santa Isabel, que está ubicada en el sur de Cali. Hicieron como una especie de plantón para rechazar la inseguridad, los robos que vienen aumentando en inmediaciones de la universidad. Mientras llevaban a cabo la protesta y demás, pues a uno de ellos lo robaron. Bueno, pues para que les crean, ¿no? Como para que les crean. O sea que si uno va a la marcha apoyando la inseguridad, le devuelven uno las cosas. De más. Así es, yo creo que es así. El plan. Así es. Pues para conocer más detalles sobre esta noticia, vamos a ir hasta Radioactiva Cali, Mira. Enlace Radioactiva. Vía satélite. ¿Qué más, Quiero verte, ¿Cómo vas, Francisco? ¿Qué contás de qué ha pasado en Hawái? Te oyes lejos hoy. ¿Por qué te oigo tan lejos, Te oyes, pero de verdad, como en la mierda. Es que me robaron el celular, ya conseguí uno nuevo, How are you, ¿Qué ha pasado, ¿Qué contás? No, pues acá dejo lo más de impactado, pues mira, resulta, panita, que estaban ahí unos muchachos en una marcha contra la inseguridad, sí, cerca de la Universidad Libre de Cali hoy, y de repente, pum, chas, tren, traque, bang, tuque, paque, ting, 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 ting. Y cogieron y me azararon a uno de los pelados con arma blanca. Arma blanca, o sea, es decir, con chuzo, no verde y en Cali, ¿oís? No verde y en Cali. Increíble, Y mientras tanto el alcalde, bien, gracias. Increíble que en plena marcha contra la inseguridad pase esto, Pues acordate, panita, Francisco, que este es el país donde un fiscal anticorrupción le iban a echar mano por corrupción. Es cierto, Ve, ¿y a todas estas qué dicen las autoridades? Pues Francisco, no es que esto, panita, esto está tan inseguro que hasta los Avengers les da miedo venir por acá. Además, con estas cosas del paro no pueden venir. Aunque dice que en estos días van a instalar un CAI móvil, es decir, sin cable. La vaina está tan compleja, panita, que piensan cambiarle el nombre a la ciudad y ponerle disque Cali of Duty. Oíste, muchas gracias por el informe, Quiero verte, Yo también quiero verte, Y es que como dijo el filósofo Federico Nietzsche, reventamos, estamos que reventamos, y un beso robado queda siempre... Uy, mentira, no digamos hablando de robos, que qué pereza, Ese gallo. Me dicen que hoy se cumplen 15
años, a ver si Juliana me corrige, pero no, son 15 años de sí. la creación de los hashtags de las etiquetas. Están de quinceañeras, con el las vestido etiquetas. Pomposo, sí, el hashtag numeral etiqueta. ¿15 años? Sí, hace 15 años está existiendo sobre el planeta Tierra una moda que llegó para quedarse, que empezaron, digamos, que los geeks y la gente que estaba muy conectada al mundo de la tecnología, y que después fueron pasándose a los simples mortales como nosotros, Pachito, que hacemos hashtag numeral y etiqueta todo el tiempo para atraer más seguidores, para crear movimientos, para que se sienta fuerte un tema. Es que son como bolsitas. Los hashtags son como bolsitas. Entonces ahí cuando usted pone un hashtag, la idea es que todo lo que la gente comenta, dice, sube fotos, videos, quede en un mismo lugar para que sea más fácil rastrearlo. Uy, Pachito, qué bien explicado. Se nota que tiene hijos, hijas, perdón. Ojos. Y que estudió, Se nota que estudió. Porque es todo pedagógico, ¿no? O sea, yo me hubiera complicado un montón. El chabón ya la tiene súper clara en hablar sencillito, masticadito, pedagógico. Ah, pues muy bien. Sí. O sea, pues eso tampoco es que sea pues un misterio que es un hashtag. Decir, ¿cómo? Pues para mucha gente puede ser algo extraño, pero pues es eso, ¿no? Sí, sí, Pacho sí, tiene un PhD. PhD. Un PhD, él es duro. En el poblado, sí. Un PhD. Pero hay unos que han trascendido en la historia de la humanidad, ¿cierto? Hay unos hashtags que todavía son memorables. Sí, por ejemplo, el Black Lives Matter. Ay, claro. El movimiento Me Too, que también empezó muy fuerte con ese hashtag y se hizo conocido a través del planeta Tierra y todas las mujeres se unieron básicamente a través del hashtag numeral Climate Crisis. Sí. También. El numeral hashtag... que se vaya al productor también ha sido sí, tendencia. también. Sí, el gallo de concierto también. También, por ejemplo, numeral Love es el numeral más usado en el mundo. ¿Usted sabía eso, Pachito? Ah, no, Love. Love, love. Sí, ah, numeral Love. ¿Y el de Feliz Lunes no aparece por ahí? Numeral no, Feliz hola Lunes. Hola Semana, ¿no? Hashtag Hola numeral Semana. Numeral Ombliguito de Semana. No, ese no está ahí. En el puesto número 2 está Instagood. No sé qué se hace con eso. En el... Carpe diem, numeral Carpe diem, ¿no? Por algún lado debe estar, pero no está dentro del top 10, no. Y ahí aparecen las fotos de las tetillas de productor también. De los de Vanessa de la Torre. No aparece ninguno, numeral Vanessa. Somos tendencia, ¿no? No, tampoco. Ay, ese no, pero si todos los días ponen numeral Vanessa algo. No, numeral, venga, que no es para eso. Uno de los más y que sigue vigente y seguirá vigente por siempre es el numeral TBT. Ah, bueno. Ah, claro. Sí. Sí, el TBT es como que siempre es tendencia los jueves. Es porque es que apela a la nostalgia, el TBT apela a ese significado, a ese sentimiento de querer recordar cosas. Le apela a la nostalgia, es verdad. Pachito, yo apela, quisiera... Apela. ¿Qué? Cuando usted dice que apela a la nostalgia es porque se metió con un exnovio. Eso es pelar la nostalgia. Venga, le peló... La verdad. ¿Quiere que le pele la verdad, Pachito? Porque estuve pensando en esta actividad desde ayer, como, ¿qué hacer para celebrarle estos 15 años al señor hashtag? A don hashtag. A don HT. Y es decir una verdad que nadie acepta con un hashtag, con una etiqueta. Con un Ok. Y se me ocurrieron los siguientes. Si alguien se siente incómodo, me avisa, levanta la mano, ¿ok? Bueno. Y le da un capaz. Una verdad que nadie acepta a través de un hashtag. Por ejemplo, numeral. No existen los perrijos. Es cierto que esto sea un llamado para la gente. Qué pena que le da un valor a un animal un ser humano que no es un ser humano. No, qué pena. Es simplemente un animal y los perros nunca están entre ellos hablando. Ay, mira, llegó nuestro papá, ni nada de eso. No, Gabo se pone muy feliz cuando me ve. No necesitan colitas, no necesitan moñitas, no necesita que le pinten las uñas, no necesitan cortes de pelo absurdos. ¡No son sus hijos! ¡No existen los perritos! Si necesitan camiseta del equipo del cual el papá perro es hincha o no. Tampoco, Peña. Dicen que en el cielo hay una comunidad de French Poodle esperando a que lleguen sus amos y que se mueran pronto para reclamarles por qué les pusieron cintillas de colores rosados. En las porque orejas. Los bañaban a cada rato, les agarraban las huevitas y todo eso. Están esperando para desquitarse los French Poodle en el cielo. Y para que los saquen al parque.
No quiero ser cancelada con esta lista. A ver, no, sigue. Ojalá la cancelen. Una verdad que nadie acepta con un numeral, una etiqueta, y es hashtag... A ver. No todos los bebés son bonitos. De acuerdo. Aceptémoslo. Hay unos que son bien feitos y hay otros. Soy de la primera línea de ese hashtag. Soy, ¿sí?, de esa primera línea. Sí. Primera línea. Hay unos que son muy peludos, ¿no? Muy feos. Muy feos, porque lo que pasa es que hemos tenido muchos comerciales de Johnson & Johnson. Ah, sí. En donde los bebés se ven o sin pelito o rubios, ojos claros. Sí. Y cuando nacen realmente los hijos de la mayoría de los seres humanos, pues no traen esas características. No. Y uno no sabe cómo decirle a su pareja, porque me pasó que pues se veía muy feita la niña. ¿Cómo le dijiste? ¿No? Es le que dijiste. El amor de mamá es cegador, sí o sí. La mamá está más ciega. Sí, sí. Sí, vos le dijiste, Pacho, o sea, arriesgaste tu matrimonio, ahí me parece un poco. No, porque uno tiene que ser muy sincero y decir, la niña nació bien. No nació tan bien como yo creía que iban a ser, pero ya lo que pasa es que cuando nacen, vienen ahí como parecen extraterrestres. Sí. Entonces todavía están en formación, entonces uno dice, no puede ser que yo haya hecho esto tan feo. ¿Y cómo sí, está la niña? No, ella es buena gente. Los niños cogen forma unas semanitas después. Sí, yo creo que al mes y medio, sí, más cogen o menos. Forma. Bueno, sí. Otra verdad incómoda. A ver, vamos a ver, sí. Numeral. Tu crush también hace del cuerpo. ¿Crush? Crush. Tu traga hace popó. Hace popó. Tú. Y no solo eso, pues, y huele, ¿no? O sea, normal. ¿Sí? Next. Chappy. Sí. Next, yes. Ali también hace del cuerpo. Next. Siguiente. Numeral. El guaro sabe horrible. Y con esto quedo cancelada. Hey, Juliana. Ahí mami, difiero. Mami. El guaro sabe horrible. Mami. O sea, puede ser que sea muy autóctono, emborrache delicioso, que uno lo tome y ahí lo pierdes, disfrute, pero sabe horrible. Ahí pierdes un gran amigo que es Juan Kiss. Ese señor sí que le gusta el guaro. Pero lo que pasa es que yo creo que muchas veces también es porque puede ser que el licor no esté en las condiciones adecuadas. ¿Fría? Por ejemplo... Ese aguardiente frío, escarchado y demás, eso es espectacular cuando uno se lo toma, pero tiene que estar en las condiciones que son. Y no solo las condiciones del licor, sino las condiciones de uno. O sea, hay muchos factores. O sea, a veces uno puede que le guste el guaro, pues a veces que un guarito le entra a uno en reversa. Ah. A mí me gusta mucho ese término que lo hace a uno botar el cambio. Como que se devuelve todo, ¿no? Cierto. Es cierto. Patina, hay tragos que, pues, por más que a usted le gusten, hay momentos en que le hacen botar el cambio. Y que a vos te puede es gustar, cierto, pero no sabe rico. O sea, sí sabe, Julio. Y por último, una verdad que incomoda y que sé que le va a quedar retumbando el cerebro a Peña. Uh-huh. Y a más de uno. Aquí, ¿qué? Cuente. Numeral, hashtag, etiqueta. Imprimido también está bien dicho. Sí, parce. Y es tan difícil decir imprimido. Tan difícil. Y uno siente una, así como que te está electrocutando el cerebro si lo llegas a escuchar. Y yo te voy a hacer una confesión. Yo tengo muchos problemas cuando voy a decir la palabra contestar, pero tuteado. Contestaste. Uy, hermano, me genera mucha dificultad. Contestaste. Contestaste. No, yo siento que la estoy embarrando ahí. ¿Por qué? Porque creo que le estoy diciendo mal, pero contestaste. Y tú no contestaste. Uy, no, suena muy raro eso, ¿no? Contestaste. Numeral, contestaste. Pero lo que pasa es que dicen que la palabra imprimido se puede utilizar de forma correcta siempre y cuando se utilice el verbo y la conjugación de haber. Ha imprimido. Habían imprimido el trabajo. Hijo de pucha, es que suena fuerte. Suena muy raro. Ha imprimido este documento. He imprimido el informe. No, pero suena muy raro. No, pero para eso hubieran hecho otra palabra más fácil, más... Es que sí suena raro. Tú has raro. Imprimido el amor en mí. No sé. O una palabra más compleja. Impresido. Impresado. No. Imprestido. Ay. Hubieron muchas impresiones. han habido y hubieron muchas impresiones. Ustedes están olvidando algo importante hoy en el Gallo de Radioactiva. Ay, ¿qué será?
Están olvidando que el viernes 2 de septiembre en Prime Video vamos a poder ver El Señor de los Anillos de Poder. Llega esta serie épica. Sí, señor, para todos los fanáticos de esa saga que salió del cine, que tuvo grandes películas, ahora llega en formato de serie a Amazon Prime. Exactamente, así que pueden ustedes ver esta serie que los va a trasladar miles de años antes de las historias que ya conocemos a una era en la que se forjaron grandes poderes. Los reinos alcanzaron la gloria y cayeron en ruinas. Los héroes fueron puestos a prueba y el mayor villano amenazó con cubrir todo el mundo en la oscuridad. 2 de septiembre, que es el viernes de la próxima semana, se estrena en Prime Video El Señor de los Anillos de Poder. Hay que ver qué hicieron con esos 456 millones de dólares para que esta temporada costara tanto. Debe comprar anillos. Plata, ¿no? Hay anillos caros. Sí. Si un anillo de poder, imagínese, si uno de oro es caro, de diamantes. Oigan, ustedes que ya entregaron el anillo, ese anillo es caro, ¿no? Pues depende. Sí. No, depende. O sea, hay unos anillos muy bonitos en Guadua que usted, si quiere parecer hippie chic, pues le da uno de esos. En lana. No, te llegan a dar uno de esos. Es que ese es el problema de las películas de Disney y demás. Es que el anillo tiene que ser así, que el diamante. No. Por ejemplo, el productor, ¿usted entregó el anillo? Sí, yo lo entregué, se lo compré a un hippie en Lourdes. ¿Y le quedó? Sí. ¿O le tocó mandar cogerle? Ah, tocó después mandar cogerle, Pachito, sí. ¡Ay, sí! Sí, ¡le fue grande! Sí, tocó cogerle dobladillo. Bueno, voy a saludar a una amiga porque ella está de vuelta al gallo de Radioactiva. Gente joven, con proyección, con energía, con ánimo. A veces mucha energía. Como usted dice, Pacho, gente que se quiere comer el mundo y ya empezó a comérselo. Nuestra queridísima Maf Montenegro hoy vuelve al gallo de Radioactiva. Y ya empezó. Pelada, que no le duele ni una uña, está de verdad en su época. Pero ¿qué querés? O sea, a mí esa edad tampoco me dolía nada y también me quería comer al mundo. La quiero ver a mi edad. Con esas ganas de trabajar en su día a día, de entregarlo todo. Pero toca decirles que es quieta. Comerse al mundo uno por uno. Pero ella trae unos dilemas de... ¿Esto cómo se podría definir, productor? Dramas. Hay dramas o crónicas, como ella también los quiere llamar, del joven adulto. De jóvenes que ya empiezan con ciertas... De nosotros los que somos jóvenes adultos. Bueno, digamos... Crónica... Que ya empezamos. ¿Cuál es la etapa en la que uno hace esa transición de joven a adulto? No me hablen de edades, díganme síntomas. Yo. Crónica. Cuando empiezan a molestarle cosas que antes no. Cuando haces la primera fila para una vuelta de la DIAN. Uy, sí, cuando uno en vez de irse de fiesta prefiere trasplantar plantitas. Pero tengo otra, cuando uno se va de fiesta y empieza a aplaudir las canciones. Ya está demostrando que usted está haciendo esta transición de joven ya adulto, porque el adulto promedio aplaude en todas las canciones. Cuando por primera vez dices predial. ¿Sabes qué es peor, Pachito, en la fiesta? Estar en plena fiesta y no saberse las canciones que están pasando en la discoteca. Ya cuando te sabes el nombre de más de 3 matas, plantas o flores. También. Cuando te quieres ver toda la posesión presidencial por televisión. Uy. Cuando ya te molesta. Se enoja porque lo interrumpen. Déjeme ver que están trayendo la espada. Llámeme ahora. Bueno, pues hay dramas, hay cosas que afectan a la gente en esa transición. Por eso, Maf Montenegro nos cuenta cuáles son en Radioactiva. Esta es la crónica del adulto joven. ¿Alguien quiere pensar que hace 2 días era enero y ya estamos a solo 130 días para que se acabe el año? ¿En qué momento el tiempo empezó a pasar tan rápido? Ayer decía, ajujú, tata, y
y hoy ya estoy disque preguntándole a mi tía Clara que si la puedo poner como referencia personal en la hoja de vida. Aparte, siento que debo ser la persona que tiene tiempo para ir al gimnasio, comer bien, trabajar, viajar, salir con amigos, descansar, culiar, salvar el mundo de una invasión extraterrestre. Pero, ¿a qué hora, madre? ¿A qué hora hace uno todo eso? O aprovecho mi tiempo para descansar. O aprovecho mi tiempo para trabajar, ser productiva, hacerle el cajón al lambón del trabajo y ganarme el viaje a Chinauta por ser el empleado del mes. O aprovecho el tiempo saliendo con mis amigos, me echo unas risas, y tal vez pueda terminar ahorrándome lo de la comida un fin de semana. Porque, obvio, primero plata para el trago y otras cosas que para la comida. Borrachos, pero buenos muchachos. Pero bueno, ese no es el caso. El caso es que cada vez el tiempo está pasando más rápido y a veces no sé si es lunes, martes o festivo. Lo que sí sé es que ojalá el tiempo pasara así de rápido en las empresas de pensiones para pensionarme pasado mañana. Abrir Tinder, conseguirme un pelado que me abanique la pantufla y no tener que preocuparme nada más hasta que se me acabe la plática de la pensión, claro. ¿Alguien más está preocupado o preocupada por esto o solo yo? ¿Ya saben de qué se van a disfrazar o ya están planeando la cena de Navidad? A mí, por cualquier cosa, el pavo con uvas, no me gusta. Gracias. Buenos días, grupo. Buenos días, grupo. Ustedes saben que, bueno, además que no lo deben saber, pero yo les voy a contar. Resulta que en la radio, aunque no lo crean y parezca esto sorprendente, hay áreas, hay departamentos que intentan buscar qué podría ser tendencia en el día y tratar de convertirlos en hashtags. En etiqueta. Así como sí. Juliana hace un rato nos decía que los hashtags, ¿cuántos años es que cumplían, Juliana? ¿Cumple? 15. 15. 15. Bueno. Pues esto hay gente que trabaja como para tratar de buscar tendencias y que se vuelvan tendencia en las redes sociales, así digamos que la emisora no sea o no esté en los primeros lugares, pues creen que en eso ya hacen el robo. Pues sí. Yo estuve trabajando en esto. Llega el director, pues, o el presidente de la compañía y dice, sí. Ay, pero es una emisora, no le está oyendo nadie, vea, tienen, según esta encuesta, tienen 15 oyentes. Entonces llegué y le dice uno de la emisora, ah, pero vea, ayer fuimos tendencia con este numeral. Y el presidente de la compañía, uy, qué bueno, así no venga ninguna marca a pautar ni a darnos billetes. Un aumento para todos. Es así, así. Tendencia, sí, tendencia. Obvio. Sí, yo trabajé en ese apartamento. Departamento, departamento. Apartamento es otra cosa. Es como... No, pero es lo mismo, departamento, apartamento. Nah. Yo trabajé en ese apartamento desarrollando hashtags. Hacíamos tipo una reunión así tipo creativa. ¿Reunión? Sí, proponía mis hashtags. Y cuando eran tendencia número uno, me daban bonificación. Bonificación en plata. Bueno, vamos entonces hoy a comunicarnos a esta área. Sí. A ver si nos proponen algunos hashtags para hoy con Radioactiva y a ver si les podemos dar alguna de estas bonificaciones. Eso. Me parece. Bien. Listo. Vamos a comunicarnos, por favor, con el área de tendencias digitales. Hola. Hola, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué hay? Muy bien, ¿y tú? Bien, pues por acá, súper feliz porque me gané una bonificación súper buena de 8,750,000 pesos. Wow. Por, sí. ¿Todo eso? Sí. Uy. Tú no ganas eso nunca, ¿no? No, nunca. En un año. Ay, pobrecito. Qué mal. Bueno, hashtag triste. Pues, ¿Qué nos vas a proponer hoy? A ver, ¿de qué nos podemos agarrar? Pues quiero que sepan ustedes, pobres y ya todos viejos, que con la noticia de la pelea en Transmilenio de un par de mujeres, una de ellas con un gato, weón, sí. Por una silla, estamos proponiendo... Sí. Hashtag numeral o etiqueta suerte, piroa, yo la de primero. Uy, ok. Esa es seguro TT, o sea, trending topic. Ah, tropical tender. Hashtag numeral, la próxima llevo mi propia silla de gamer con casco, control remoto y calentador de nalga. Bueno, toca. Y hashtag numeral, etiqueta, la próxima meo la silla para marcarla. Continuamos con este listado de hashtags para que tu programa sea tendencia el día de hoy en Twitter con la noticia que el ministro de Justice pide que si le roban el celular a la gente del ladrón deba comprarle uno nuevo y pagarle el plan, proponemos
Ajá. Hashtag, y que también lo obliguen a seguirme en redes y darme like. No falta eso. Hashtag, ay, ternurita. Se nota que al ministro de Justicia nunca lo han robado. Ajá. Y hashtag, con que no me agujere en el cuerpo, basta. Ah, sí, está bueno. Por favor. Y pues con la noticia que una mujer, madre de un niño autista, asegura que Cristiano Ronaldo es la persona más arrogante con la que ha hablado, proponemos. Uy. Hashtag, y eso que no conoce a los publicistas recién egresados de un curso de 2 mesecitos en Argentina. Numeral, ¿nos sorprende? No, no nos sorprende. Y hashtag, señora, antes agradezca que le habló. Y con la noticia de que le robaron un reloj a Lewandowski, delantero del Barca, mientras firmaba autógrafos, proponemos. ¿Sí? Hashtag, fijo fue un colombiano. Uy, no. Hashtag, un reloj más, un reloj menos. Ah, sí. Sí, bueno. Hashtag, pida justicia y el VAR. Y hashtag, esa es la Barcelona de Petro. Ese gallo. Radioactiva. 9 de la mañana, 21 minutos en esto que es el gallo de Radioactiva. Oh, acompañándolos. ¿Pachito? ¿Pachito eres tú? No. Ya quisiera Pacho. ¿Cómo tener te ha cambiado la voz, Pachito? Esta voz. No, Pacho habla muy feo. No, y de más que está escuchando por allá. Está ocupado, pero ya ahorita viene. Todo bien. Mientras tanto, él nos encargó, nada, preguntarles cómo van, cómo se sienten. ¿Todo bien, si y vos? Felices, contentos o no. Ah, que hagamos terapia. Bueno, sí. Yo la verdad no me siento tan feliz últimamente. Siento que me faltan cosas, un poco de plata, también un poco de amor. ¿Dilemas existenciales? Sí, tengo muchos dilemas. Los que tampoco andaban como muy felices son como los hinchas de la Selección Colombia, que vieron que se filtró como una foto, una imagen de cómo va a ser la nueva camiseta y va a ser roja. ¿Qué? Roja otra vez. Volvemos a la roja de la selección. Bueno, pues todo está como en especulaciones, porque algunos como influencers, por ahí haciendo videos y contenidos, sí, y esas cosas, aparecía la camiseta por allá como de fondo. Y decían, ¿esa camiseta qué? Y aparece que, o la sospecha es que esa puede ser como la camiseta de la Selección Colombia roja, para lo que sería la próxima temporada, pues, de la selección con nuevo técnico y toda la vaina. Ah. ¿Cómo se llama el nuevo técnico? No me acuerdo, Néstor Lorenzo, creo que es. Lorenzo. Tiene nombre como, okay, de pájaro, como de loro, como de pájaro, Lorenzo. No. Sí, para mí tiene nombres como de cantante de plancha. Para mí tiene nombre como de actor o telenovela venezolana, como Lorenzo Lamas. De todo menos de técnico. Como Ana Belén y Víctor Manuel. Claro, Lorenzo, el nuevo cantante. Sí, sí. La nueva voz. Los que sí andan como contentos son los fanáticos y seguidores de System of a Down, porque vamos a tener con System, o bueno, sí, pues con System, un tributo. Vamos a hacer un tributo a System of a Down en el, ¿cómo se llama? En McCarthy's, ¿no? ¿Cómo así? Pero llegaste como, esto es Caracol Radio, Radioactiva, el gallo. Desubicado, todo perdido. Somos tus compañeros. Está todo fumado, se fue. Se fue al baño 5 minutos y así volvió, peña. Se fue a recargar. Es algo con lo que yo tengo que lidiar todos los días, acá, encerrada con él, que llega con ese tufo y con ese pisquero. Y no sabe ni dónde está. Bueno, eso es lo que yo lidio todos los días, peña. ¿Qué es lo más difícil, Juliana, de trabajar presencial con el... Bueno, no con el Champion, en general, de trabajar presencial? Aguantarse las ganas. ¿De qué? De ir al baño, de hacer pis, porque como tengo vejiga chiquita voy a cargar. Botárseme encima. No, digamos que con Champi es difícil tener el celular suelto por ahí, dejar la billetera pendiente. Y Juliana, que no suelta ese celular. Sí. Por eso, porque ustedes lo golean, pero yo siempre está ahí. Él piensa que es porque vivo conectada, ¿no es cierto? Pero no, en realidad lo tengo en la mano siempre, porque me da miedo dejarlo solo, si vamos a ser sinceros, peñita. Ok. No, pero pa eso tan viejo. No, pero no es tan viejo. No, viejo mi celular, hermano. Sí, anda grave el celular.
El mío es, ¿cómo es que se llama? 5S. ¡Uy, juepucha! Y ya van como en el 15. Pero sí te funciona bien, porque hay algunas aplicaciones que ya no funcionan con esos celulares. A veces me pone problema para subir ciertos videos en Instagram, por ejemplo. ¿Y no querés cambiarlo? No, no, porque me parece que es como que esas marcas obligan a la gente a eso, justamente, a actualizarse por una joda que debería durar más tiempo y servir más tiempo. Pero digamos vos que estás a punto de sacar un libro que tiene que ver justamente con la ilustración y esto no es como bueno tener un celular así último modelo que vos puedas presentar en tus eventos. Claro, y para que abras TikTok. De autógrafos, para hacer tus TikToks referentes al libro. No, no lo he, no lo he, no. No, no, no. Sino que no lo he pensado, pues no he encontrado la necesidad. Bueno, de pronto sí para los streamings. Es un desastre hacer un streaming con mi celular. Ajá. Pero a veces pido celular prestado para hacer ahí el streaming. Pero vuelvo a preguntar porque me da ahora intriga. Pero vos tenés... Sí, pero vos tenés, digamos, todos los artefactos tecnológicos para poder hacer la ilustración ya... Pues el computador, ¿no? Sí, con un abaco, sí, él trabaja con un compás, hace sí, todo. Son mis manos y un lapicero. Pero para digitalizarlo, ¿cómo haces? O sea, ¿le tomas una foto y lo subís así? No, 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 esto es en un iPad. Ah, ok, ya entendí. Ya está, ya entendí. En un iPad, sí. Modelo 2000. Oiga, no, espere que estábamos hablando de otra cosa que es System of a Down. Y los oyentes que quieren asistir con nosotros mañana a McCarthy's Irish Pub, a este tributo a System, tienen que llamar al 601-326-7618, inscribirse cada vez que suene una canción de System of a Down, dejar sus datos y pendientes porque mañana hacemos una final para escoger al ganador que se va a este gran tributo con cerveza y comida incluida. ¡Qué rico en McCarthy's! Y no solamente eso, quiero decirle también a los oyentes que llamen cada vez que suene una canción de System of a Down, que por favor no me pongan en altavoz, porque no los escucho, amorcitos. Los pechochos, pinchechitos. Pone mal a Juliana, la pone mal. Se pone mal Omar. Más mal que la llame la ex. ¿La ex? El ex. Hola, no sé. Pues, está bien. No, todavía no tengo la, pero estoy pensando, puede ser que en algún momento pase. ¿Por qué no? Así es que, ¿por qué no llamamos? ¿Por qué no llamamos? No, ¿por qué no recibimos llamadas de una vez? ¿Ah, de una? Sí, aprovechemos que no está Pachito ahora. Eso, que rellenemos. Listo, 601-326-7618 para que llamen los que quieran inscribirse. Listo, atienda, Julia, atienda. Hola, bienvenido al gallo, tu gallo. ¿Con quién habló? Con el amor de su vida. ¡Oh! ¡Oh! Es la llamada que siempre estuve esperando. El amor de tu vida. ¿Cómo se llama el amor de mi vida? Jonathan Díaz. Jonathan, ¿cómo estás, Jonathan? Pero con todo. Sí, se me odio. Jonathan, ¿cuántos años tenés, Jonathan? 31. Perfecto. Está bien, colágeno. Colágeno, respiración fuerte, así de macho en el oído. Sí. Manejo taxi, entonces no te puedes preocupar por el transporte, la recojo, la llevo. Es su propio jefe. Emprendedor, sí, claro. Maneja su propio negocio. ¿Y de qué signo sos? Aries. Uy, mi amor, somos fuego y fuego, ¿eh? Fuego y fuego, porque yo también soy Aries. Uy, mejor dicho. Este fue Jonathan. ¿Con ganas de ir al tributo de System of a Down? Obvio, con todas las ganas. Escucha eso. Y yo le recibió. Si vio ayer. Respira como Darth Vader y todo. Claro, puro macho, personaje. Pura testosterona. Jonathan vio ayer. ¿No quieren conmigo? Jonathan vio ayer a Juliana haciendo estiramientos en nuestro canal de YouTube en Radioactiva Colombia. Obvio que sí, me dio celos cuando lo vi por ahí haciendo filas que detrás, ¿no? Es que es un mañoso. Sí, él me quería tocar. Yo no quería estar ahí, Yo me sentí mal, Jonathan, la verdad, yo me sentí mal. No, los ojos lo delataron. No, por eso yo miré para otro lado. El amor de mi vida me defiende, ¿viste? ¿Usted qué hubiera hecho en mi lugar? Uy, no, mejor me contestó esa pregunta. Jonathan, inscrito entonces para mañana el tributo pendiente. Mañana hacemos la final. Si quiere ir a disfrutar de Tribute of a Down, que es la banda que va a hacer este tributo, ¿listo?
Listo, muchachos, muchísimas gracias. Gran programa. Panita, todo bien. Gracias. Un besito, pico. Listo. Hasta luego. Chao. Más oyentes en la línea, Juli. A ver. Buenos días. Hola, buenos días. Una gallinita. Hola, ¿cómo estás? Hablas con Diego. ¿Con Diego? Diego, perdón. Es que es un joven. Diego, sí, es un centennial todavía. Es un jovencillo, es un jovencillo. No, pero bien. Diego, te podemos decir Diego. Diego, así le digo a Peña yo, Diego. Diego. Hola. No, ¿con quién? Diego. ¿Tu apellido cómo es, Diego? Cardoso. 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 Listo, te paso con el champi porque tengo vergüenza. No, la perdona porque es la primera vez que me entra la llamada. Ay, bueno, no, entonces atendamos bien a Diego. Diego, ¿a qué te dedicas? No, ahorita estoy en el trabajo, en inducción con un personal nuevo y me escapé un momentico. ¿Y en qué? ¿En qué camellas? ¿Qué anda haciendo? ¿Trabaja en voces, en doblaje? Yo trabajo en Wooden. ¿En dónde? ¿En qué? En Wooden. ¿Qué es eso? Eso es una empresa que se dedica a reparación de decos, de móviles del internet. Ah. ¿Y por estos días mucho camello en eso? ¿Mucho internet dañado y caído? Más o menos. Bueno, está bien. Diego, ¿y viste la transmisión de ayer? Sí, ayer estuve pendiente de lo más importante, cuando Juliana comenzó a hacer sus estiramientos. ¡Eso! Ajá. ¿Y estiraste también o...? No, no podía. Se le estiró solo. ¡Ey, champion viejo! No, el músculo... Él ya va entrenado. No, sí, también se estiró solo. Ese gallo. Radioactiva. Pues para comprarlo. Hoy hablando de lavar dinero, ¿vieron lo que salió a decir la amiga de la ex amiga de EPA Colombia? Ex amiga. Todo el mundo le está como tirando a esa señora EPA, ¿no? Ex amiga. Oye, no, pero está feo. Esas eran, de hecho, eran muy amigas, muy, muy amigas. Eran como BFF, o sea, como sí. Peña y vos. Ellas y tú eran todas uña y mugre. Sí, no, yo no. A mí no me... Todas ustedes eran panas. A mí no me aceptó, nunca me aceptaron en el grupo, no sé por qué. Pero sí eran súper amigas, se la pasaban juntas y yo no sé por qué se pelearon de un día para otro. Y esta loca es una enemiga, pero la number one de la EPA, y sale a ventilar cosas de mira, por eso hay que tenerle más miedo a los amigos que a los enemigos, porque a los amigos vos les contás todo. Te llegas a pelear, pues es un peligro. Sí, por eso mejor no tener tiraste amigos. Oiga, pero sigue con que banano más largo, venía con trípode, okay. Pero aparte de todo, lo revolvió y se le cayó un pedazo de cáscara al suelo. Ay, que no escuchen los ingenieros. Yo aquí llenando de banano la consola. Uy, sí. Bueno, en tal caso, empezó a hablar mal de la EPA. Ella dejó un cajoncito de preguntas en su Instagram, la ex amiga de la EPA, y le preguntaron si la EPA lavaba plata, a lo que contestó lo siguiente. A ver, esta pregunta me la han hecho y se la han hecho ustedes, se la han hecho los medios de comunicación, se la ha hecho hasta el perro, el gato y todo. Y tienen esa duda. Yo creí que lavar dinero era hacer billetes falsos, porque pues yo no sé nada de eso. Pero yo, por lo que me explicó una abogada, porque ustedes saben que yo soy bruta, yo no tengo conocimiento de esto, me explicó, y por lo que yo sé, por lo que yo viví, por lo que yo soy de testigo, por lo que yo escuché, por lo que yo veía, por todo lo que yo sé, en el tiempo en que yo estaba con ella, y hace un tiempo, puedo decir que sí. Ahora, como yo ya no estoy con ella, yo no sé nada de ella, nada, entonces no puedo decir lo mismo si ella ya no está haciendo esto, si ella, no sé, ahorita te puedo decir que no sé. No aclares que oscureces, dicen por ahí. No entendí muy bien. O sea, como que según el testimonio, sí. Sí, en resumen, ella dice que sí cuando eran amigas, que ahora no sabe, pero que cuando eran amigas, sí. Y lavar plata, pues sí, como lo decía, no es falsificar billetes, sino legalizarlos, entre comillas, porque pues, es legalizarlos, pero sí buscarles como una fachada a una entrada ilícita de dinero, ¿sí o qué?
Sí, eso, pero es que uno que puede esperar de una amiga que en Instagram se hace llamar Barbie Colombiana, pues también cualquier cosa va a contar, ¿no? Barbie Colombiana, parece un alias. Barbie de Bárbara. La misma. Oiga, con esta noticia nos dejan por ahí una nota de voz que envía alguien al programa, a ver qué dice. La Barbie. Ay. Ah, no. Amiga, ya no le creas a esa gentuza, marica, que anda diciendo cosas de mí. Mira, para que me conozcas más, amiga, yo sí trabajo lavando, pero lo único que lavo, amiga, es el cabello de mis clientas. Me encantaría que me conozcas más, mira. No, me encantaba el programa El Lavadero. Mi aroma favorita es la lavanda, marica. Mi cosa favorita de la naturaleza es la lava. Oh. Mi jugador favorito de fútbol es Lavandowski. Y a veces me lavo las manos con la Diana, mija. Pero ya, marica, me salvé de ir a la cárcel por ponerme a lavar Transmilenios, amiga. Y ando lavando en este momento, pero los calzones de mi novia, amiga. Porque los dejo en la ducha. Más bien, lávense esa boca venenosa, amiga. Y la colita también. Envidiosas. Lávenme esta, amiga. Ey, epa, que mientras calma. Tú lavas el inodoro, amiga, yo me lavo con champagne y caviar, amiga. Gracias a ti que me compras queratinas. Quiero seguir lavando, amiga. Cómprame queratinas. Cómprame queratinas. Queratinas. Y ya. Déjalo. Me mareé, hermano. Es el gallo. Radioactiva. Titulares que teníamos para el día de hoy en este insulso pero honesto programa llamado El Gallo de Radioactiva. Titulares: El Gallo de Festival. Ex amiga de EPA Colombia dice que la influencer lava dinero. Ya no tiene amiga, sino enemiga. Pero esta mañana, cuando arrancábamos el programa, hicimos una reflexión. ¿Qué prefieren ustedes, amigos o plata? Queratina. Plata. ¿Qué tal que, por ejemplo, que tanto que dicen que no, que uno tiene que cultivar relaciones pues con las personas, uh-huh, hacer buenas relaciones? ¿Qué tal que uno se muera, uh-huh, y llegue por allá y le digan: usted sí, muy bobo, ¿no? No, ¿por qué? Pues tuvo grandes amigos y demás, y ay, qué chévere, pero había que ir a hacer plata. Claro, pero, ay, bueno. ¿Sus amigos qué? Se me olvidó. Sí. Claro, se me... No, vaya para allá, vaya para los vaciados. Devuélvase. Seguirán los rines. No, plata, Pachito. Vaya a vender queratinas. No puede ser. Pero, prefiero el infierno. Mientras vas diciendo no, te va cambiando la voz a... ¡No, amiga! Ay, señoras y señores, atención a las noticias, porque el ministro de Justicia, Néstor Osuna, propone que ladrones de celulares tengan que devolver un nuevo celular a quien han robado, a la víctima, pero además tendrán que pagarle el plan. El ejemplo de una persona que le roban su celular, cosa que ocurre pues con tanta frecuencia, creo que se siente mucho más restablecida en su derecho si le devuelven su celular, o si el agresor tiene que pagarle un celular nuevo y además la indemniza, pensemos, con 6 meses de pago del celular. Ay, no, que es muy tierno, hermano. Sí, además está bueno uno llamando cada mes al ladrón diciéndole: hey, compadre, es para decirte que ya llegó la factura, sí, a ver si la puedes pagar. No, préstame tú de tu tarjeta, mándame el número y yo... Bueno, está bien. Van a nacer amistades lindas en el sí. Claro. Parce, ¿dónde nos vemos esta tarde para ver si me da la plata de la... No, pero ese man creció viendo Disney, ¿o qué le pasó? Sí, claro. O sea, encanto, eso sí es encanto. Bueno, pero es que ustedes son personas de poca fe, ustedes no creen en esas propuestas disruptivas, educativas.
negativas. Por eso es que estamos como estamos. Podemos ser amigos entre todos. Robarnos sí, pero ser amigos. ¿Se dan cuenta? Sí. Sí, de verdad. Pana, me quedé sin minutos, hágame una recarga, todo bien. No sea mala leche. Me quedé sin minutos, róbeme para tener plan. Se acerca el día del tributo a System of a Down. Bueno, inscribimos hoy buenos oyentes, ¿no? Bien, sin problema. Están conectados, quieren ir, Pachito. La gente quiere fiesta. Y la final mañana, en la juega. Mañana la final entre todos los inscritos, no lo olviden. Va a ser el tributo a System of a Down el jueves en McCarthy's Irish Pub. Hay que hacer previa reserva. Pregunten si todavía hay mesas o no. En el Instagram, @McCarthy's Colombia. Y allá nos vemos con Radioactiva. Tributo a System of a Down. Ah. Tremenda pelea en Transmilenio de dos mujeres. Bueno. Y una de ellas zarandeaba un gatico que llevaba. El gatico solo abría los ojitos y veía cómo se daban en la jeta y se arañaban las mujeres. Dos mujeres, un gatico. Gatico. Hombre, si me sigue molestando, aprieto el gatillo. Es el gallo. Radioactiva. Radioactiva. Radioactiva.